cada día máis a xente, cando elixe un lugar, que ir a coñecer, que ir a disfrutar, quere ter experiencias, non? Quere participar activamente no espacio ao que vai a facer turismo. E a cultura e o deporte estánse a convertir en dous elementos claves para atraer ese turismo non masificado e sostible, polo que aposta a Deputación de Pontevedra. Podemos organizar el circuito de tenis playa que ya comenzó en el año 2019, que el 2020, por desgracia, no se pudo organizar por tema de COVID. Y la importancia de la provincia de Pontevedra en este circuito, porque de las 5 pruebas, pues aquí se organizan 4 de ellas. Esperemos que la gente disfrute, que la gente participe, que la gente vaya a las playas y que tenga su momento de ocio y de diversión. Lo importante es que estamos aquí, que queremos participar, que promocionen este deporte para todos nos, es importantísimo. Desde San Senxo apostamos pues, por la seguridad, apostamos por hacer los deportes sin contacto este año. Para eso, para levar a normalidade un pouquiño máis a seguridade ás praias. Realizar actividades como verán deportivo, dende logo, é unha aposta, primeiro, polo turismo sostible, por a dinamización das nosas praias e, sobre todo, polo impulso do deporte nas épocas estivais. Eu teño que agradecer a Diputación, porque uniu os ayuntamientos que hasta ahora non estaban unidos para facer un evento deste modo. Temos que ser a grande referencia de toda Galicia, desde logo, e de toda España. Por que non de ter o mellor verán deportivo ser unha grande referencia?